se emiten recomendaciones muy precisas sobre la ingesta diaria de azúcares para niños y adultos, fundamentalmente orientadas a reducir el riesgo cardiovascular y el de las enfermedades crónicas y la obesidad y la caries dental. El etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que entrará en vigor de manera obligatoria este 1 de julio de 2015, toma en cuenta un valor de referencia de azúcar de 90 gramos. Este valor está muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial para la Salud, que es de 50 gramos, e inclusive en sus últimas guías recomienda disminuir este valor a 25 gramos al día para obtener mayores beneficios a la salud. Estamos justo en el proceso de análisis de las mismas, porque sin duda, con esta claridad que han sido publicadas, México será de los primeros países que adopten las recomendaciones que están ahí señaladas. Aparece el responsable de este etiquetado, que es el señor Miquel Arriola, comisionado federal de COFEPRIS, explicando que el etiquetado ya no dirá la palabra de nutrimentos diarios recomendados. Se incluyó una palabra que decía porcentaje de los nutrimentos diarios recomendados. Esa palabra, sin duda, ha generado confusión y por eso el día de hoy se inició el proceso de modificación de los lineamientos para eliminar la palabra recomendados. Sin embargo, el que aparezca como porcentaje de nutrimentos diarios sigue siendo entendido como una recomendación por parte de la población mexicana. ¿Porcentaje, lo que puedes consumir en una dieta diaria? Pues la parte proporcional de los nutrientes que están ofreciendo en determinado alimento. Porcentaje de nutrimiento diario. Ajá, lo que debes de consumir. Lo que debes de consumir. Es el mismo etiquetado, nada más cambiaron y lo hicieron todavía más complejo, porque antes, por ejemplo, el azúcar se daba en gramos y ahora se da en calorías. Una encuesta nacional que nosotros desarrollamos señala que la gente no entiende nada de calorías. Internacionalmente se ha visto que no sirve de nada, ¿no?, estar sumando calorías, o sea, nadie va a estar sumando calorías. ¿Qué es una caloría? Es un examen y no lo puede contar. No sé. No me acuerdo. No lo sé. Grasa. No sé exactamente qué sea una caloría. Y las propias solicitudes de información, ¿no?, a COFEPRIS con documentos oficiales nos dijeron que nunca estudiaron, nunca evaluaron con consumidores, no tienen ningún estudio ellos con consumidores para evaluar que ese etiquetado fuera entendible.